Hello, hello. Hello, teacher. How are you? Very good. Excellent. Hello, hello. Hello. Good night. Good. Good evening. Good evening. Yes. Good evening. Good evening. Veo que a José Luis le gusta mucho el fútbol. Ah, así es, teacher. Lástima los gustos. Puro Brasil, es verdad. Puro Brasil. Brasil y blanquito, mire blanquito. Puro real. Bueno, ¿y hoy qué le pasó a Messicito? Pues no hizo nada con el PSG. No hizo nada, ¿verdad? No hizo nada, gracias a Dios metió el penalti al final, pero no sirvió. Pero por gusto. Lo eliminaron de la copa. Les quitaron, y si era para el campeonato ya y perdieron. De la copa. Sí. Francesa. Copa francesa. No, o sea, coja serie, el equipito ya le puso al brinco. Sí. O bueno. Así es. Con el Madrid se van a querer desquitar. Ah, ya van a jugar, va. Ya poco. ¡Hala! En 2 semanas. Por ahí así. Va a estar bueno eso. ¿Qué tal? ¿Ya terminaron la plataforma? Creo que sí, a todos los que están acá. Pues yo creo que sí. Ya solo habían como tres. Se les faltaba. Pero alguien me estaba poniendo que tuvo un problema con unos ejercicios. Tarde lo estaba viendo. Ah, pero no es de esta clase.
Okay, people. Welcome. Let's get started tonight. Vamos a comenzar entonces, y como siempre lo primero es la attendance, la assistance. Okay. Tipo y la era de los animales. Se muestra como un museático. Y se nos terminó el primer mes del año. Se terminó, teacher. ¿Cómo va el tiempo? Nos quedan 11 ya, teacher. Ya va a ser Navidad. Bueno, preparándose ya para el 14. Ah, o buscando excusas. Buscando excusas están. Hay que pelearse. Bueno, bueno. Dale más barato. Come on. Okay, Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you very much. Katy de la O. Acevedo. Presente. Hello, Katy. Welcome. Hello. Welcome. Cecibel Emperatriz Meléndez. Presente. Hey, good evening, Cecibel. Good evening. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Okay, welcome, Edwin. Elisa Vilja Reyes. Elisa todavía no ha llegado. Stephanie Lisette Molina. Presente. Okay, Stephanie. Good evening. Freddy Alejandro Morales. Freddy, Najet. José Luis Santos. Presente. Okay, good evening, José. Good evening, teacher. Carla Lizeth García. Presente. ¿De dónde? Ahí está. Good evening. Hi. Good evening. Katia Michelle Moya. Katia Michelle Moya. Majet. Kenia Claribel Peñate. Presente. Okay, Kenia. Good evening. Good evening. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Okay, good evening, Luis. Good evening. Mardoqueo Ramírez Pérez. Good evening, teacher. Presente. Good evening, Mardoqueo. ¿Qué pasó el viernes, Mardoqueo? Ay, está complicado de explicar, tuve una emergencia. Ah, vaya, pero nada grave. Sí. No, okay. Nada grave, pero sí me no pude asistir, perdón. Ok. Bien. Misael Armando Gómez. Presente. Ok, good evening, Misael. Good evening. Rosa Elvira Pérez. Hello, teacher, presente. Ok, good evening. Hello. Silvia Marisol Molina. Presente. Ok, thank you. Susana Marisela Mengíbar. Presente. Ok, welcome. William Gracias. Alexander Rosales. Present, teacher. Good evening. Good evening, William. William Ulises Aquino.
William Ulises, not yet. And Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Okay, Karen. Good evening. Good evening. Very good, very good. Okay, well, nos quedamos con los possessive adjectives and possessive noun. Okay. Okay, let me share the screen. Okay, remember, estuvimos viendo que tenemos en inglés, igual que en español, ¿verdad? Pronombres personales, ¿no? Que son estos. I, you, he, she, it, we, they. Y cada pronombre personal también posee su possessive adjective, ¿verdad? Que como dice, indican posesión. Si recordando un poco de la gramática, aún en Spanish, ¿verdad? Los adjetivos son los que nos describen cualidades y características de las, de los nombres, de los sustantivos, de las personas, lugares, cosas. Entonces, una de las características es a quién pertenece tal nombre, sustantivo, persona, lugar o cosa, ¿verdad? Por eso se llaman adjetivos, que nos indican a quién pertenece. Esa es la cualidad. My family, your house, his car, ¿verdad? Su carro, carro de él. Her book, su libro, el libro de ella. Its garden, su jardín, el jardín de la casa, objeto. Our classroom, nuestro salón de clase, salón de nosotros, nuestro. Their dog, su perro, el perro de ellos, ¿verdad? Entonces, en español, por el contexto, entendemos que el su se refiere a él o a ella o a ellos, ¿verdad? Por el contexto de lo que estamos diciendo. En inglés hay una forma para cada su. Su de él, is. Su de ella, her. Su de ellos, their. ¿Verdad? Bien. Y también existe lo que se llaman possessive nouns. Cuando un sustantivo, ¿verdad?, nos indica posesión. Algo pertenece a esa objeto, persona o cosa, ¿no? Our teacher's name, el nombre de nuestro maestro, nuestro profesor. Our teacher's name is Saul. Pedro's address. Pedro's address. La dirección de Pedro. Melissa Endora's last name. El apellido de Melissa y Dora. ¿Ok? Entonces, también explicábamos que cuando hay una lista de nombres o de personas,
como en este caso tenemos dos, el possessive va en el segundo, en el último de la lista, ¿verdad? Melissa Endoras Glasner. No es necesario decir Melissas Endoras. Solo con uno, el último, basta. Melissa Endoras Glasner. El apellido de Melissa Endora. Eso es el possessive noun. Porque el nombre en sí se convierte en un posesivo. Okay. Por ejemplo, this pencil, este lápiz es the teacher's pencil. ¿Verdad? El lápiz del profesor. Okay. ¿Tiene alguna pregunta, Carolina? Sí, señor. Fíjese que en los ejercicios estaba viendo que me causa duda y confusión el último ejercicio que dejó el viernes. En la número 8 y en la número 13 no tengo claridad cuándo es que se usa el posesivo it. O sea, tengo claro my, your, his, her, or, and their, pero con el it tengo, me confundo. Ok, cuando estamos hablando de algo que le pertenece a otro objeto, a una casa, a un vehículo, ¿verdad? Pero ya vamos a revisar ese ejercicio y vamos a ir viendo. Ok. Okay. Bueno, señor. Bien, entonces, si le parece, nos vamos a ese ejercicio para ir viendo. En la práctica, el uso de esto. Okay. Ya estamos. Este es. Okay, veamos acá. Dijimos que esta era how, ¿verdad? Voy a poner ya porque es. Where is our classroom? ¿Cómo sabemos que es our? Porque está hablando de nosotros. We can't find it. ¿Dónde está nuestro salón de clase? Nosotros no podemos encontrarlo. We can't find it. Entonces, por ende, este debe ser our, nuestro, ¿verdad? Nos lo indica esto acá. Ok. Veamos. Susan, is that pen on the table? Aquí es algo que le están preguntando directamente a Susan, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál debemos usar acá? Your, ¿verdad? Susan, is that your pen on the table? Susan, ¿es ese tu lapicero sobre la mesa? Is that your pen on the table? Muy bien. Acá, what is... La persona responde, my name is Thomas. Si yo respondo, my name is Thomas, ¿qué me preguntaron? What's your name? Correcto, ¿verdad? What is your name? My name is Thomas. Muy bien. A ver, number four. I think this is book. My book. Veamos. Y luego dice, she dropped it on the floor. Ella lo botó al piso. Uh-huh. Puede there. Tener sentido el my, pero si nos guiamos por el she. Their book. ¿Verdad? Estamos hablando del libro de ella. Ella. This is her
book, correct. ¿Ah? This is her book. Este es su libro. I think this is her book. She dropped it on the floor. Muy bien. A ver, names are Kevin and Stuart. They are my friends. ¿De quién estamos hablando? Ellos, ¿verdad? Entonces, correcto. Haremos their. Los nombres de ellos o sus nombres. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. Los nombres de ellos. A ver. He forgot to write name on his the name. Test. His name. Bien. ¿Por qué? Estamos hablando de él. Porque estamos hablando de él. He forgot to write his name on the test. Él olvidó escribir su nombre en el examen. Okay. Number 7. What is your phone number? My phone number. Okay. Como le preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es tu número de teléfono? Yo respondo, mi número de teléfono. What is your phone number? My phone number is 555-9826. Ok. Y de este creo que estaba hablando Carolina, ¿verdad? Sí, señor. El 8. A ver. Did the cat eat all of? ¿Quién estamos hablando? Del gato. La comida del gato. Del gato, ¿verdad? De la comida del gato. Entonces, ¿cuál sería el posesivo adjetivo aquí? It's. ¿Verdad? It's. Estrictamente sería it's. It, ajá. Ok, porque es un animal. Ah, ok. Es que esa era la duda que tenía porque puse it, pero me creó confusión S y la 13. Pero, ok, ya. Lo capté. Pero les confieso que cuando ustedes oigan hablar en las películas, en las series o algo, no van a referirse usualmente, comúnmente, de esa manera. Muchos se van a referir como his or her. ¿Verdad? O sea, que te mandó Lucy. Pero estrictamente, como estamos hablando de animales, sería it. Did the cat eat all of its food? Ok. The children are crying because they can't find their toys. Muy bien, no pueden encontrar sus juguetes. ¿Juguetes de quién? De los chicos, de los niños. Ellos, ¿verdad? De ellos. Children are crying because they can't find their toys. Okay. Miriam and Jennifer like their new teacher. Okay, muy bien. María o Mariam y Jennifer les gusta su nuevo profesor. El nuevo profesor de ellas. Lo usamos there. Their new teacher. I really like my new home, especially its location. Correcto. Its location. Su ubicación. ¿Cuál es la ubicación de la casa?
objeto usaremos it. I really like my new home, especially its location. This is a picture of my friend. He is my best friend. My best friend. Hablando de mi amigo. Oh, es my. He is my best friend. Do you think your father likes his present? His birthday present. Sería. Their. Ah, no, his. No sé si es his or its. ¿De quién? ¿De qué estamos hablando? Del papá. Del papá. Correcto. ¿Verdad? ¿Tú crees que a tu padre le gusta su su regalo de cumpleaños? El regalo de él. Okay. Entonces, his birthday present. Yeah. We still have 20 more minutes before class begins. Our class begins. Our, correcto. Estamos hablando de nosotros. Nosotros tenemos 20 minutos antes que nuestra clase comience. For our class begins. Brazil is located in South America. Capital is Rio de Janeiro. It's correcto. Hablando de Brasil. Su capital es Río de Janeiro, la capital de Brasil. When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? Their new television. La televisión de ellos. Their new television. Su nueva televisión. Oh no, I can't find keys. My keys. Where are they? My keys. Mis llaves. Y por último, where is brother? My brother is your at brother, school. My brother is at school. Okay. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Teacher, entonces el it's sería para lugar y cosa. Sí, para lo que no sean personas. Ok, ese mira. Ok. Bien, vamos a practicar la pronunciación de estas oraciones. A ver, voy a hacer la captura de pantalla y se las voy a poner ahí. Let's practice. Vamos a practicar la pronunciación de estas oraciones, ¿ok? Repeat after me, please. Repitan después de mí. Where is our classroom? We can't find it. Where is our classroom? We can't find it. Susan, is that your pen on the table? Susan, what is your name?
My name is Thomas. What is your name? My name is Thomas. I think this is her book. She dropped it on the floor. I think this is her book. Their names are Kevin Stewart. They are my friends. They are my friends. He forgot to write his name on the test. He forgot to write his name on the test. What is your phone number? My phone number is 555-9826. My phone number is 9 8 2 6. Okay. Did the cat eat all of its food? Did the cat eat all of its food? The children are crying because they can't find their toys. The children are crying because they can't find their toys. Mariam and Jennifer like their new teacher. Mariam and Jennifer like their new teacher. I really like my new home, especially its location. I really like my new home, especially its location. This is a picture of my friend. He is my best friend. This is a picture of my best friend. My friend. Do you think your father likes his birthday present? Do you think your father likes his birthday present? We still have 20 more minutes before our class begins. We still have 20 more minutes before our class begins. Brazil is located in South America. Capital city is Rio de Janeiro. Brazil is located in South America. When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? When did Mr. Smith buy their new television? Oh no, I can't find my keys. Where are they? Where are they? Where is your brother? My brother is at school. Where is your brother? Muy bien. Okay. Okay. Ahora, una pregunta. Okay.
Bien, ahí les dejé. No, todavía creo que no está puesto. Quiero ponerles la imagen ya con la red. Okay. Ahí les queda la imagen ya con las respuestas para que puedan repasar o revisar el trabajo. Ahora les voy a compartir un enlace, link, y este ejercicio, this exercise is para el possessive noun. Para el possessive noun, ¿verdad? Lo voy a abrir y les voy a mostrar lo que van a hacer. Rápidamente. Ese enlace les vamos a enviar para acá. Acá tienen esto, todo esto es possessive noun. Nombre es possessive. El ejemplo. Miren las oraciones. Dicen the books of the cat. Los libros del gato. Esa es la manera, digamos, para nosotros en español normal de decirlo. ¿Verdad? Porque en español no tenemos ese nombre posesivo. Pero todo esto en inglés se resume a cat's books. A cat's book, los libros del gato. Punto. The restroom of the school. Y a esta. School restroom. School. Schools. Restroom. ¿Ah? Disculpe, profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Con cuál le pone la comita a? Es que a mí me sale al revés. No, me sale igual. Bueno, en mi teclado es la tecla que está a la par del. ¿Cómo le digo? A la par del cero. Ah, ok, ya. Super. Sí, me estaba poniendo otra. En los ejercicios no me la agarra. Ah, sí. Ok, entonces así lo van a hacer. ¿Verdad? Lo voy a poner a trabajar en grupo con eso para que se apoyen unos a otros. Cuando lo terminen, aquí abajo dice terminado. Le dan clic acá y se les va a abrir estas dos opciones. Van a darle clic a la que dice comprobar mis respuestas. Le dan comprobar mis respuestas. La misma página les califica. Ya que como solo hemos hecho uno, me pone 1 de 10. ¿De acuerdo? Solo para que sepan ustedes cómo les fue. Les marca verdecito las buenas y en rojito las malas. Y luego revisamos. ¿Dónde está? Porque vamos a aprender alguna cosita más ahí, aquí con estos ejercicios. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, vamos a ver, a formar los grupos para que trabajen en eso. Ok, ingresen a los grupos, por favor. Voy a dar 10 minutos para que hagan este ejercicio.
Teacher, yo me uno en el otro dispositivo. Ok. Déjame ver con... Ya entraste en uno. Ah, está bien. Ah, este, Rosa Elvira. Te voy a mover al otro grupo porque allá solo quedaron dos y aquí hay cuatro. Ok. Dos, un, cuatro. Karen. ¿Sí? ¿No has entrado a la reunión todavía? Fíjese de que sí me cargó y le di, pero no me movió. No. Déjame ver. Te voy a mover, pero no vayas a entrar porque tengo que pasarte a otro grupo para poder volverte a mandar a este. Okay. Entonces, cuando yo te avise, entras. Ok. Ahora, con esta segunda invitación. Gracias.
Hola. Estamos aquí. Teacher, tuve 6 de 10. Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a revisar. Okay. Vamos a ver. ¿Cómo les fue? Más o menos. Más o menos. Yo tuve 7. Fallamos todas las que estaban en plural. Ándale. Sí. Ándale. O sea, vamos a aprovecharlo para enseñar eso, ¿verdad? No está dentro del material, pero lo vamos a ampliar un poquito. Sí, porque esas son las que fallamos. Ok. Voy a compartir pantalla. No, vea. Okay. Ya lo hice. Incluso a mí me salen algunas malas, pero ya voy a explicar aquí. Okay. Sí, justo todas las que están en plural, que queda con la doble S que estábamos en nuestro grupo discutiendo, que Jesús. ¿Por qué? Nosotros en ese caso solo le agregamos el apóstrofe, porque redundaba la S. Pero es que es lo que comentamos nosotros, que está Jesús es nombre y los otros están en plural, entonces no puedo quitarle la S porque ya le quito el plural, me quedaría en singular y ya no es el contexto. Era mi humilde opinión. Ok, ok. Bien, sí, veamos entonces, vamos a explicar los casos de eso. Bueno, the restroom of the school, school's restroom. The sofa of Sue's sofa. Esto es normal, ¿verdad? Solo agregar el apóstrofe. The camera of Anne and Lucy. Iba solo al último, ¿verdad? No a los dos, solo al último. Mrs. Mary's brother, people's opinion, normal, dog's nose, normal, acá, students, en esa salí mal yo. Fine, fine. En el plural,
¿verdad? Plurales como este que terminan en S, porque hay plurales como people. People es una palabra plural. El singular es person. ¿Ok? People, estamos hablando de personas, gente, grupo de personas. Entonces, como no termina en S, sí la podemos agregar. ¿Eh? Porque es un plural que no termina en S. Pero cuando es un plural que termina en S, como students, no se agrega la otra S, sino solo el apóstrofe. ¿Vean? Solo el apóstrofe y... Y para la pronunciación... Normal, students. Students crime. Students crime. Okay. Ahora, acá, este lo voy a escribir porque aquí me lo ha marcado mal, porque realmente se consideran las dos opciones, aunque la gramaticalmente correcta es esta. Pictures of Sally and Louis. Sally and Louis picture. Gramaticalmente, siendo estricto con la regla, así debe ser. ¿Ya? Aunque la palabra, aunque no es un plural, es un nombre que termina en S. Entonces, sí se agrega el apóstrofe S. Aunque también está la opción, es, otros lo consideran correcto así, ¿verdad? Y eso es como el libro, la página esta lo califica correcto. Yo lo hice así, que es lo estrictamente gramatical. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo me voy por esta forma. Pero nombres singulares que terminan en S. Entonces, ¿cómo se lee? Hay una doble pronunciación. Sally and Louis's picture. Sally and Louis's picture. ¿Okay? Sería en este caso. Y es lo mismo en este. Es igual. Me repito, el que hizo este ejercicio, ¿verdad? Lo acepta sin la segunda S. Pero lo estrictamente correcto, gramaticalmente correcto, es como está ahí. Entonces la pronunciación es Jesús es hamburger, o usando la pronunciación en inglés, Jesus's hamburger. Okay. Luego, bueno, los otros plurales, como aquí, escandalosos, sobre la apóstrofe, plural. My friend's house. Friend's house. Solo el apóstrofe. Escandalosos, solo el apóstrofe. Sé que en el caso de los nombres, teacher, ahí sí se hace la excepción de no ponerle solo el apóstrofo, sino también la otra S. Cuando el nombre termina en S, se le agrega todo. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esta es una forma, ¿verdad? ¿Me preguntas con esto?
Veamos entonces. Voy a seguir con la segunda asistencia. Y luego una práctica. Okay, so please, cameras on and respond. Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Okay. Katy de la O Acevedo. Presente. Good. Cecibel Emperatriz Meléndez. Presente. Good. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Hey. Elisa Vilja Reyes. Oh. Stephanie Lizeth Molina. Presente. Hey. Freddy Alejandro Morales. Freddy Alejandro Morales. Bueno. Bienvenido. José Luis Santos. Presente. Okay. Carla Lizeth García. Presente. Okay. Katia Michelle Moya. Katia Michelle. No. Tenia Claribel Peñate. Presente. Okay. Luis Antonio Ábrego. Presente. Marloqueo Ramírez Pérez. Presente. Okay. Isabel Armando Gómez. Presente. Okay. Rosa Elvira Pérez. Presente. Okay. Silvia Marisol Molina. Presente. Susana Marisela Mengíbar. Presente. Okay. William Alexander Rosales. Presente, teacher. Okay. William Ulises Aquino. Presente, teacher. Okay. And Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Very good. Muy bien. Hacer este ejercicio del manual. Un ejercicio del manual. Esta última lección es repaso, ¿verdad? Pero solo este ejercicio sí lo vamos a hacer. Acá tenemos oraciones, pero hay un error en cada oración. Primero, pues tienen que encontrar el error y corregirlo. Escribir la oración de nuevo correctamente. ¿Verdad? Encontrar el error y corregir la oración escribiéndola correctamente. En la primera iría we are. Ah, muy bien. We are marketing manager. Okay. Hagan las otras cuatro, les doy un par de minutos y luego lo revisamos. A ver, que vaya terminando, levanta la mano así. Termine todos, levanta la mano así. La he levantado yo. ¿Podría compartir la pantalla, teacher?
estarlo viendo acá, lo que voy a hacer es que voy a compartir la captura de pantalla ahí en el WhatsApp, ¿viste? Del ejercicio. Ahorita. Ahí está en el WhatsApp el ejercicio. Van a hacer. Y vamos a ver, ya terminaron tres, muy bien. Very good, very good.
más? Very good. Okay, let's see. Mardoqueo, can you tell me number two? ¿Me puede decir la número dos? Okay, teacher. ¿Cuál es lo correcto? She isn't Margarita Marroquín. Hey. She isn't Margarita Marroquín. Yet. Vamos a ver, muy bien. A ver, Edwin. Número tres, ¿cuál sería lo correcto? Natalia and Sarah are the new supervisors. Are the new supervisor. Correcto. Bien. A ver, Misael, sería la número cuatro. A Misael, sí. Hola, sería my boss is Jorge Sandoval. Correcto. Y number five, vamos a pedir a William Ulises. Sería el número 5. William Ulises. Está, entonces le preguntamos a Katy. Katy Acevedo. Sería la número 5. De secretar it. Laura Miranda. ¿Es así? Ajá. Oh. Laura Miranda. Ok, muy bien. Perfecto. Ok, así sería, ¿verdad? Y vamos a tacharlo, el error en cada uno, ¿no?
No, we am. El error es esto. Correcto es we are marketing managers. She aren't. Esto está malo. Lo correcto es she isn't. Malo, lo correcto es are. Malo, lo correcto es is. Esto está malo, lo correcto es is. Muy bien. Esto está muy bien. Ok. ¿Estamos claros? Ahora vamos a ver otra cosa para practicar un poco más. En lo que hemos visto en esta unidad. Ya pueden bajar la mano. Ok, vamos a trabajar en este cuadrito. Aquí les doy 7 preguntas. Ok, que primero quiero que la respondan cada uno, ¿verdad? Cada uno de ustedes va a responder estas preguntas. Con información verdadera, ¿no? Por ejemplo, yo respondo para, en cuanto a mí, estas. Are you married? Vamos a responder con respuestas cortas. Yes, I am. ¿Ah? ¿Qué me están preguntando ahí? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué me están preguntando? ¿Es casado? ¿Casado? ¿Eres casado? Yes, I am. Are you a father or mother? ¿Eres padre o madre? So, yes, I am. Okay. Luego me preguntan, is your brother or sister a student? ¿Es tu hermano o hermana un estudiante? In my case, no, is not. Tienen muchos hermanos y muchas hermanas y solo piensen en uno y respondan de acuerdo a esa persona. Is your father or mother in your house? ¿Tu papá o tu mamá en tu casa? En mi caso, yes, she is. Is your family big? My family, yes, it is. Yes, it is. My family is big. Is your boss a difficult person? Pregunta comprometedora, sobre todo porque están aquí algunos. ¿Es tu jefe una persona difícil? En mi caso, no. Is not. ¿Mujer o es hombre? Hombre. Voy a tomar el de aquí de la academia, es hombre. No, is not. Not a difficult. Is your work easy? ¿Es tu trabajo fácil? In my case, yes, it is. Very easy. Ok, a esto estoy respondiendo yo. Luego, bueno, lo voy a colocar en grupos, le van a preguntar a uno de sus compañeros. Ir preguntándole, lo voy a poner en pareja primero. Me van a preguntar a un compañero. ¿Verdad? Y le van a decir, ¿Are you married? Y
ella les va a contestar y ustedes van a escribir su, la respuesta de su compañera. Por ejemplo, si yo le pregunto, a ver, uno de ustedes, vamos a preguntarle a Kenia. Kenia, are you married? Are you married, Kenia? Kenia. Hello. No, I am not. Okay, entonces ella me dijo, no, I am not. Yo lo voy a escribir. No, she's not. Okay. Kenia, are you a father or a mother? No, I am not. Okay, no, she's not. ¿Verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Ya le hacen las preguntas a un compañero, 7 preguntas y ponen su respuesta. Luego, con otro compañero, 7 preguntas y ponen sus respuestas. ¿Vamos? Ok. Ok. Entonces, vamos a hacer los grupos. Solo hay uno que me va a quedar de 3 ahí más o menos. Voy a copiarle la el cuestionario ahí en el WhatsApp, el cuadrito, y empiezo a practicar. Su español está perfecto, así es que les animo a que practiquen su inglés. ¿De acuerdo? Ahorita es el momento que hagan a un lado su español. Tienen las preguntas, respondan en inglés, ¿okay? Y practiquen su inglés. ¿De acuerdo? Voy a dar... bueno, primero antes de ir a los grupos, les voy a dar 5 minutos para que pongan la columna de ustedes. ¿Verdad? Sus respuestas. 5 minutos. Luego los voy a poner con una pareja, con una persona, y se van a entrevistar el uno al otro. Y después cambiamos con otra pareja a que sigan. Es que de la casa, muchas palomas mueren de vida. Las que sobreviven pasan menos entradas en aulas, serán los perseverados. ¿No te parece a todos de verdad? Bien, vaya terminando su parte, ¿verdad? Me levanta la mano.
Hola, hola. 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 Un minuto más para que termines. Respuestas. Me cambié de llamar, papá. ¿Pudiste? Hombre. Oh, ya. No sé. Bueno, por mí con eso así está súper apretado. Lo voy a leer la cabeza. ¿Cómo por la mañana? No sé qué me perdí saber, Balamora. Ok, voy a enviarlos a trabajar en parejas ahora para que pregunta y respuesta, English, ok, practice your English, not your Spanish is perfect, you need to practice English, go ahead, join your groups.
Pasó William. Ya terminamos con el compañero. Ah, qué rápido. Él me preguntó y viceversa, yo igual le pregunté. Ok, ok, ok. Voy a poner yo aquí. Ay. No, quiero ver. No, ella no, pero no sé si ponerle la misma. Pongámosle la misma. No, pongámosle la misma. Lo voy a poner. Vaya, ¿su padre o su madre están en su casa? Yes, she is. No. No. No, she is not. Nice English. Ay. Entonces. No, she is not. Is your father or mother in your house? Oh. No, she is not. Es que para que no se nos olvide el español. No. El español. Practice your English, okay? Ay, teacher, no. Ella se está riendo en español. No, 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 para nada. Okay, see you. Ya terminamos. ¿Sí? Sí. Ah, pues. Ya terminamos. Todavía estamos en pareja, ¿va, William? William. Hola, hola. Todavía estamos en pareja, ¿va? No, van ya estamos. Van a agregar a alguien más. No, ya estamos en la sala. Uh-huh. Ok. Voy con el micrófono apagado y hablar y hablar. Ok, voy a leerles con quién van a trabajar ahora. Me dicen si quedaron los mismos para cambiarlo, ¿verdad? A ver, ¿los de tres ahora? Sí. José Luis Santos, Luis Antonio, William Alexander. ¿Repetido alguno? No. No, teacher. No. Carla Lisset.
Silvia Marisol. Y me aparece aquí Rosa Elvira, pero Rosa Elvira quisiera que entre en el otro donde aparece. Aquí en este solo queden Carla Lizette y Silvia Marisol. ¿No estaban juntas? No. Solo si alguien queda junto me dice. Si no, asumimos que no estaban juntos, ¿ok? Kenia Claribel y Rosa Elvira. Misael Armando y William Ulises. Edwin Alberto y Karen Elizabeth. Stephanie Lizette y Susana Marisela. Cecibel Emperatriz y Marloqueo. Carolina y Katy Acevedo. ¿Nadie quedó repetido, verdad? ¿Alguien repetido? No. No, teacher. Vayan entonces, de nuevo lo mismo. English, pero... Una consulta. English. Hola, Rosa Elvira. ¿Qué número de sala me toca entrar? En la... 3. Okay. Ok, practice your English, not your Spanish. Ah, va pues. See you in 5 minutes. Join your groups. Vayan a sus grupos. No, it's not. No, it's not. No, it's not. Mm-hmm. No, it's not. Okay. Is your boss a difficult person?
No, she's not. Is your family B? Yes, it is. Is you was a difficult person? I don't know. No, she's not. Is your Gorky? Esa palabra la que... La otra. Is your boss a difficult person? No, she isn't. Is your work easy? Is your work easy? No, it's not. Dígame. Y yo le contesto. Vaya, ahorita, sí. Ya. Yes. No. I am not. I'm sorry. No, she's not. Ajá, no, she's not. Is your brother or sister a student? Yes, she is. Yes. Bye. Ahora, is your father or mother in your house? Yes, she is. Pero a mí, ¿cómo me quedaría esa? Sería, como hablando de mí, ajá. Sería... Yes, she is. Yes, she is. Ah, otra vez. She is. Ajá, pues de él, la mamá de él, sí vive en su casa. La mamá de él, entonces, quiero ver. Tendría que ser she is. No, he. She is. Y así como lo, ¿por qué como el, porque como estamos hablando de la mamá de él, en el caso de nuestra él, respuesta, como sí. Estamos diciendo, él tiene, ajá, él tiene la mamá. Correcto, correcto. Ah, ya. En el caso de nuestra respuesta, sí van a ser, yes, she is, o no.
Okay. Okay. Bien. Pero hayan practicado, ¿ah? Su English. ¿Alguna pregunta con el like, yes, no questions? Yo tengo una duda. Dime. Donde dice, is your work AC? Sería, ¿verdad que sería, no, it's not? ¿Verdad que sí? Sí, no, oh, okay. It is not. No, no, it is or it's, correcto. Ah, ok, esa era mi duda. Gracias. Ok, muy bien. Bien. Ya nos queda poco tiempo. Por cierto, hoy la sesión personal es con Elisa y no entró a clase. Bueno, nos correríamos con Stephanie. Ok, Stephanie. 10 minutitos nada más. Vale, está bien. Okay. Sí. Y bien, antes de terminar, en unos minutitos vamos a ver una rápida competencia entre varones versus chicas. A ver cómo les va. Son más chicas aquí que varones, pero igual, ¿verdad? Creo que pueden hacerle frente los varones. O sea, ya ganamos a pocas palabras. Mujeres al poder. Le voy a ir preguntando uno así, una chica, un varón, así. Ok. Pero no pueden cometer ni un error. Al primer error, paso. ¿Verdad? Qué estricto. Estrictísimo. Ok. Ok. Y esta actividad es deletreo. Yo les voy a dar una palabra y me la tienen que deletrear perfecto. Ay, yo pensé que era el ejercicio. Ok. Va. Listo. Listos. Ready. Empecemos con Carla Lisset. Carla Lisset, how do you spell Baker? Me pongo nerviosa. Carla Lisset, Baker. Baker. Yes, 5 segundos. 1. Ay. 2. Este. 3. B. Ajá. Ay. No. Ay, no. Nos ponemos nerviosos. A ver, Mardoqueo. How do you spell Baker? B-A-K-E-R. Excelente. Eso, eso. Arriba. Punto para los varones. A ver, Kenia. Estoy haciéndole barra. Vamos, Kenia. Vaya, Kenia. Fácil. Vamos a poner Kenia. How do you spell teacher? T E A, C, H, E, R. Correcto. Eso. A ver, ¿quién sigue acá de los varones? José Luis. A ver, José Luis. A tu cuarto, Sofía. A ver, how do you spell? Es larga, pero es fácil. Secretary. Secretary. S E C R E T A R J. Ah, no. Casi lloran, casi lloran. Is why. Why? Sí, sí, sí. No diga, no diga.
Cecibel. Vamos, Cecibel. How do you spell secretary? Vamos, Cecibel. Ay, pensando estaba ahorita, pero ahí voy. S E C R E y ya me perdí, se cree. ¿Dónde? T A R I Y. Ay, ya le iba a decir que no cuando dijo I. Why? Why? Okay, good, very good. Punto para las chicas. Eso. A ver, vamos ahora con quien sigue de los varones, Luis Antonio. A ver, Luis Antonio, how do you spell engineer? Qué fácil. Engineer. En I N G. No. I'm sorry. Silvia. Silvia Marisol. Vamos, mujeres. A ver, engineer. Yeah. Y en en Ya se equivocó. No ha dicho nada, no ha dicho nada. Está pensando. No inventen, está pensando. Repitió la N. Sí, se equivocó. Sí, repitió la N. Ya perdió. Vamos con William Alexander. Eso es trampa. No lo dejan pensar. William Alexander, engineer. Okay. No. No. Ay, Dios mío. No. La primera. Ya ven que por eso es bueno pensar. Stephanie Lisset. Va, engineer. Bueno, vamos. En G I M E E R. Yes. Eso. Very good. Vamos a ganar hoy. Bueno. A ver. Hasta el sueño se me quitó. A ver. Vaya, varones. Bueno, voy a echar la mano. Misael, vamos, ¿no? Misael. Teacher. Ay, tío, ya estuvo, ya perdió. No sea así. Vamos, compañero, vamos. Eso es rosa. How do you spell? Difícil, Misael. Chef. Ay, no, teacher. ¿Cómo? Chef. How do you spell chef? Chef. Sería. Y se me fue el internet. ¿Cuál era la palabra? Sí. Perdón. Sería. Sí. Sí. Perdón. Ah, sí. No. Fuera. Yo les dije. Pero en la de engineer. Porque esa. Yo dije y. Y esa es la E, la primera letra. No dijo I. Dije I. Yo no dije I porque yo la deletreo así. I N G I R. Vamos a revisar el bar. Ahí lo revisa porque yo dije y por eso que me pareció raro. Ya hasta me puse a revisar el abecedario en que se me había equivocado ahí. Porque no habló antes, ya perdió. Ganamos. Todavía voy a corroborar cómo se escribía la palabra. Las chicas 3, varones 1. Ay, no, qué oso. Robaron un punto. No, robaron. Me siento estafado. No, okay. Solo pasa en el fútbol.
Okay, people, that's all for tonight. Espero terminen los ya, que ya, han terminado las lecciones. Ya estuvo la asistencia de las 10, ¿verdad? No, todavía no, todavía no. Ah. Terminen las tareas. Faltan como 3 ahí que no habían terminado. Profe, bueno. ¿Y puedes, le puede escribir a los que hacen falta? Porque yo juraría que ya las terminé porque me aparecen finalizadas, pero no vaya a ser el diablo. Sí, que yo sea una de las 3. Igual. Ya, tranquila. No, ya está, los que ya está. Tranquila. Ah, bueno. No, no. Los que faltan saben quiénes son. Saben que no han podido terminar por alguna razón, ¿no? Que terminen ahorita antes de la midnight, antes de la medianoche. Ok. Ok. Bueno, vamos a pasar la última asistencia. ¿Verdad? Y hoy vamos de abajo para arriba. Entonces, Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Good night, Karen. Good night. I see you tomorrow. Okay. William Ulises Aquino. Presente, teacher. Okay. Good night, William. See you tomorrow. Good night. William Alexander Rosales. Present, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Susana Marisela Mengíbar. Present. Good night. See you tomorrow. Silvia Marisol Molina. Presente, teacher. Okay. Good night. Good night. Rosa Elvira Pérez. Presente, teacher. Good night. Good night. Misael Armando Gómez. Presente, teacher. Okay, good night. Good night. Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Okay, good night. Good night. Luis Antonio Abrego. Luis Antonio Abrego. Oops. Se fue antes. Le cayó el Inter. Kenia Claribel Peñate. Presente. Ok, good night, Kenia. Good night. Katia Michelle Moya. No, vino ahora. Carla Lizette García. Aquí estoy. Presente. Ok, good night. Good night. José Luis Santos. Presente, teacher. Ok. Good night. Good night, teacher. Okay. Freddy Alejandro Morales. Ay, no llegó. Stephanie Lisette Molina. Presente. Okay, pero no se me vaya. Elisa Vilja, no llegó ahora. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Okay, see you tomorrow. Cecilia Emperatriz Meléndez. Present, goodbye. Okay, good night. Katy de la O Acevedo. Good night. Good night. And Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Good okay, night. See good you tomorrow. Night. Bye bye. See you tomorrow. Teacher, creo que a mí me mencionó, pero creo que se me había caído el Inter en ese momento. Sí, okay. Luis Antonio Oro. Vaya, ok, Luis, aquí te marco. Bueno, teacher. Ok, see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Ok, Stephanie. Uh-huh. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quisiera reforzar? ¿Cómo puedo hacer para que la pronunciación se me haga más fácil? Ok. Escuchar, 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 escuchar y escuchar.
si es no que eso es lo difícil, porque casi no escuchamos el inglés. Ajá, vaya. Por eso hay que buscar algunas herramientas, aprovechar momentos, espacios libres para eso. Te voy a... Hay varias herramientas en internet que pueden servirte. Te voy a compartir alguna por ahí. A ver. Una se llama... Aquí en el chat te voy a poner el sitio. Este es uno. Es más, este... ¿Cuál es tu número de WhatsApp para buscarlo aquí en el grupo? 76-37-0590. Aquí está. Ahí te lo voy a poner así más fácil. Desde ahí lo puedes abrir en tu teléfono. Vaya, está bien. ¿Verdad? En ese sitio hay cientos de conversaciones cortitas. ¿Verdad? Que las podés escuchar, las podés descargar en el teléfono y andarlas escuchando. Podés escucharlas, tienen cuestionarios, hay preguntas para ver si entendiste. Podés ver el texto de la conversación. ¿Verdad? Porque la única manera de aprender a hablar es aprender a escuchar. Está bien. De acuerdo, entonces sí hay que trabajar mucho en el oído. Si te gusta aprender con música, ¿verdad? Puedes buscar, hay un género de un ritmo, mejor dicho. Pero también en el cual se sacan canciones en de todo. Hay canciones románticas, baladas, rock, pero que la graban en este ritmo, que se llama bossa nova o bossa. Solo bossa. Vos, tú buscas ahí en YouTube, ¿verdad? Bossa nova, así. Pero si buscas sobre todo covers son canciones que alguien graba, pero que no son de él, sino que son de otro grupo, ¿verdad? Y vos las grabas a tu estilo. Es una música lenta, suavecita, tranquila, que hablan despacio. Entonces, si hay alguna canción que te gusta, vos la buscas en ese ritmo y la podés escuchar y la vas entendiendo. Más fácil, ¿verdad? Porque va despacio. Va despacio, exacto, ¿verdad? Ahí es bien, bien rico ese ritmo, ¿verdad? Para estar tranquilo un rato, relajarte. Para escuchar, es de educar el oído. Aprender a hablar es de educar el oído. Es que a veces cuando usted está dando la clase, o sea, como que cuesta asimilar cómo va a ser la pronunciación. Sí, como el inglés no es como el español, que se pronuncia como se escribe. Es que eso. Pero igual, o sea, poco a poco se va aprendiendo, poco a poco se va aprendiendo. Entonces, sí, hay que escuchar mucho.
Arriba. Y en esto que dijeron de que eran 18 módulos. Sí. En cada módulo nos van a dar un diploma. O hasta que terminemos. No, para cada módulo hay. Mm. Para cada módulo hay un diploma. Mm. No, no. Falta mucho que aprender todavía. Sí, bastante, ¿verdad? Bastante. Buen tiempo para aprender. 2 horas diarias es un buen tiempo, ¿verdad? Porque mi jefa me ha dicho que tengo que salir de aquí hasta que ya le cante en inglés. Está bueno. Sí, te va a servir. Te va a servir para otras oportunidades de trabajo, definitivamente. Sí, yo creo que por eso es que ella me estaba exigiendo bastante que estudiar inglés. Sí, más ustedes que trabajan con fábricas gringas, ¿no? Sí, la verdad es que sí es bien necesario ahí. Aprovechen. Sí. Una muy buena oportunidad, un muy buen programa, ¿verdad? Cuando empezó eso de la cuarentena, yo había empezado a estudiar ahí en... íbamos al Ricaldón. Ah. Pero como a 3 clases quizás fuimos y en eso que cerraron. Ahí perdimos todo. Uh-huh. Bueno, pero ahora está comenzando de nuevo. Y en tu casa, claro. Tranquila. Uh-huh. Más fácil. Ok, así es que revisé ese sitio y busca canciones en ese ritmo en YouTube. Agarra una canción y andarla escuchando hasta que te la aprendas. ¿Oíste? Gracias, Ticha. Ok, Stephanie. See you tomorrow, ok? See you tomorrow. Bye bye. Bye.